Buenos días, chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues una semana más vamos a trabajar con un dictado. Lo primero de todo, tenemos que estar bien sentados, en posición de trabajo y con el material necesario al lado. En este caso, un lápiz de grafito, lápiz rojo y una goma de borrar. Ah, bueno, y la hoja de cuadros bien graduada. Antes de empezar, vamos a hacer un breve resumen de cómo hay que trabajar con el dictado. Lo primero de todo, os voy a leer el dictado y vosotros solamente tenéis que escuchar con atención. En segundo lugar, es cuando tenéis que escribir el dictado. Yo os voy a ir dictando despacito y vosotros escribiendo. En tercer lugar, repasamos el dictado mientras escuchamos. Aquí nos sirve para repasar y aprovechar para escribir aquellas palabras que nos hayamos dejado en blanco. ¿Vale, chicos? Y ya por último, en un cuarto lugar, corregimos el dictado. Nos vamos a convertir en profes y vamos a corregir nuestro propio dictado con un lápiz de color verde. ¿Ya estáis preparados? ¿Habéis graduado la hoja de cuadros? Recordar que el lápiz rojo, ¿para qué sirve? Para escribir las mayúsculas y los signos de puntuación. Un punto, una coma, los signos de interrogación, exclamación. ¿Vale? Bueno, pues ahora os voy a leer el dictado y vosotros solamente tenéis que escuchar con atención. Voy a ello. ¿Vale, chicos? Venga. Germán prepara su equipaje porque se va de viaje. Punto y seguido. Quiere conocer gentes y paisajes de regiones lejanas. Punto y aparte. De su última gira, trajo una jirafa gigante de madera para su amigo Jesús. Punto y final. Bueno, pues ese va a ser nuestro dictado de hoy. Vale, chicos, y ahora nos toca escribir el dictado. Vamos a ello. Germán prepara su equipaje porque se va de viaje. Punto y seguido. Quiere conocer gentes y paisajes de regiones lejanas. Punto y aparte. De su
última gira. Trajo una jirafa gigante. De madera. Para su amigo Jesús. Punto y final. ¿Ya, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal os ha salido? Bueno, pues ahora vamos a pasar al tercer paso en el que vamos a leer todos juntos a la vez. Y aquí vamos a aprovechar para completar todo lo que hemos dejado en blanco y corregimos aquello que se haya escrito mal. Empiezo a leer. Germán prepara su equipaje porque se va de viaje. Punto y seguido. Quiere conocer gentes y paisajes de regiones lejanas. Punto y aparte. De su última gira, trajo una jirafa gigante de madera para su amigo Jesús. Punto y final. Completamos aquello que nos hemos dejado en blanco. Y ahora es el momento de coger una pintura verde bien afilada y tranquilamente vamos a corregir todos los errores que tengamos. Os fijáis en los fallos y repetimos las palabras que tenemos mal detrás de la hoja. Os dejo aquí el dictado, chicos. Y ya podemos corregir. Si a alguien no le da tiempo, no pasa nada. Pausamos la presentación y seguimos corrigiendo. ¿Qué tal, chicos? ¿Habéis tenido muchos fallos? Bueno, no pasa nada, ¿vale? Porque es para aprender. Acordaros de copiar las faltas detrás y nos fijamos bien para que la próxima vez lo hagamos bien.
Aquí está el dictado. Y ya por último, os mandamos muchos, muchos besos. Y si tenéis alguna duda, no pasa nada, porque como nos vamos a conectar, podéis preguntar todas las dudas que tengáis. Nos vemos, chicos. Un besito.